Me operó mal, trató de embarrar la operación, trató de arreglarle, la embarró y terminé en una tercera operación en otro lugar sacándome todo. Entonces yo digo que uno, bueno, puede llegar a entender que un médico se equivoca, como todos nosotros metíamos la pata a nuestro laburo, y en el caso de un médico por ahí es más serio, pero el tratamiento, o sea, no da para explicar todo, pero A el ver, te voy a tratamiento. preguntar lo elemental. Vos, en esa época, ¿qué edad tenías, Claudia? Yo tendría unos 30 años con un 30 años. ¿Y chico como. de qué te quisiste operar o de qué te dijeron que te tenías que operar? Nada, la Lola que había Ah. tenido a mi hijito y estaba Claro, con lógicamente. Entonces una dijiste, bueno, es una persona. operación sencilla, me voy a operar las lolas. ¿Y qué Exacto. pasó? Fui a ver a médicos de La Plata, muy buenos, te daban un número de prótesis. Para vos, la prótesis tiene que ser un número tal, todos me decían lo mismo. Sí. Y aparece una recomendación de alguien que conocía a este médico y que iba a ser lo mismo, pero más barato. Entonces fui al señor barato Claro. y te resultó un desastre que no te podés imaginar lo que era, todo deformado, una deformación terrible, con pelotitas que se notaban al tacto y visualmente, todo mal hecho, una enormidad. Yo soy una persona delgada y me puso una enormidad. Y bueno, entonces lo voy a ver y bueno, un desastre, me termina diciendo cualquier cosa. A ver, vamos a recordar, ¿qué te terminó diciendo? ¿Cómo se justificó? ¿Qué te dijo? Se justificó diciendo, vos sos una mina muy flaca, nunca vi una mina así, tenés el pecho flaco y se te notan los huesos, nunca vi una, o sea que las que se operan tienen que ser gordas, era mi conclusión. Como yo era tan flaca, por eso me quedó todo tan mal. ¿Y cómo lo Y bueno. resolviste? ¿Terminaste yendo a otro médico? Exactamente, hasta los mismos de ellos venían a contactarme para operarme gratis de nuevo. Me hizo una segunda operación, sin mi consentimiento, me sacó grasa de una rodilla para enmendar todo ese bolsillito de tejido que había hecho él mal, chico, porque usó un camino mal para operar, porque yo siendo delgada se tiene que operar de otra O manera. sea, te sometió a una segunda operación para reparar lo que había hecho mal en la primera y la segunda operación fue tan mala como la primera. Exacto, entonces él se va del quirófano cuando me revisaban a ver qué pasaba para hacer la segunda y termina entrando de nuevo diciendo, che, ¿dónde queda el Hotel Libertador en Buenos Aires? Mirá, para que yo recuerde eso hasta ahora que Sí. tengo 56 años. Entonces terminé en otro hospital donde había ido y era más caro y me dijeron de todo de este médico, me sacaron las prótesis, nunca me puse más. O sea que la tercera intervención fue para sacarte las prótesis. Exacto, en el Hospital Italiano de La Plata, ya se habían enterado de mi caso y bueno, me sacaron todo y no ¿Qué me te puse. dijeron? Como cuando uno va a la peluquería, ¿quién te hizo este desastre? Te dijeron. Exacto, entonces ahí me entero que hacía firmar, a mí no, pero hacía firmar y pasar las operaciones como varices o quemaduras y las presentaba en IOMA, que es lo que estaban diciendo ustedes al aire. Claro. Y ¿Pero entonces. vos pagaste como paciente particular? Sí, yo pagué, entonces mi conclusión es, mi marido y mi padre son abogados, Sí. entonces el tipo se cuidó, esa es mi conclusión posterior. Entonces a mí no me hizo firmar nada trucho. Me cobró más, después averigüé, a las demás mujeres les cobraba menos, todo ¿En en qué año fue esto, mi amor? Oh, a ver, mi hijo nació en el 84, habrá sido un poco después, poquito En después. la década del 80. Sí. Ahora, resulta que después, cuando uno observa la historia, son muchas mujeres que fueron damnificadas por este médico Muchas, y otros. sí, Son muchas. siete médicos que fueron en su momento en el denominado Lola Gate, sometidos a juicio por la denominada banda de cirujanos. Exacto. Y no solo eso, después se descubrió que operaba a chicos menores travestis en Buenos Aires sin consentimiento de los padres. Y eso salió en televisión. ¿Vos nunca más lo volviste a ver a Luna? No, y le hice juicio por mala praxis. Y bueno, lo que yo decía que se prescribió, entre comillas, porque yo no dejé prescribirle, yo manejé con mi marido, Claro, que es abogado, mi abogado, claro. padre, pusimos peritos de Buenos Aires en el tema, te imaginas que estaba todo correctamente presentado en tiempo y forma, y te dicen, ay, prescribió. ¿Sí? O sea, Entonces, ¿y vos tuviste algún resarcimiento que te compensaron o no? prescribió la causa, prescribió. Prescribió, o sea que vos fuiste objeto de mala praxis, iniciaste una demanda y el resultado no fue para nada fructífero. Exacto. Y hoy vos admitís que estás contenta porque este señor fue asesinado. El día más feliz de mi vida.
Qué bárbaro. Mira que pasaron. Nombre de las que murieron y las que pudimos sobrevivir. Sí. A ver, recordemos un poco las personas fallecidas como consecuencia de la mala praxis. Ha habido muchas. Hubo otras chicas que fallecieron. Sí, yo sí, conocí a la hermana de una, sí. Ajá. Porque fuimos a hacer un reclamo a un programa de televisión en su momento, sí. Claro. Un reclamo, sí. O Salí sea que este individuo, no solamente él u otros médicos fueron los responsables en el caso de las muertes. Y yo no sé si es él solo, el equipo. Ah. Yo sé que a mí me anestesiaron, me habían dicho que en 2 o 3 horas ya iba a estar despierta, porque es una operación corta, y me anestesiaron. Yo entré al quirófano tipo 2 o 3 de la tarde, y cuando digo, ay, ¿qué hora es? Que me desperté, era la madrugada. No me preguntes por qué. Y me preguntaron, ay, ¿tenías mucho sueño vos? Qué bárbaro. ¿Y Sí. vos tenés alguna sospecha de por qué lo mataron o no tenés ninguna idea? No, me desperté hoy era 6 y pico y lo escuché la noticia y me tuve que venir a trabajar. Ya puse lo primero que puse antes de salir de mi casa, estoy feliz en mi Facebook y no sé nada, pero con tanto bardo atrás puedes, no sé, puedo Claro. apuntar para muchos lados. Yo te mando un beso muy grande, Claudia, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Chao, un mi beso a amor, hasta todos. luego. Bueno, no la caretea, ¿no? Podría decir, no, bueno, ella asume que está feliz. Está feliz porque asesinaron al doctor Luna, ¿eh? Que es el médico que la operó mal, pero lo que pasa es que en el denominado Lola Gate la cosa es mucho más compleja, porque era una banda de cirujanos. En su momento se había imputado el delito a 7 médicos y 40 afiliados del IOMA. Hubo 190 mujeres que desfilaron en el juicio por esta estafa y ella dice que la sacó barata, que le hicieron 2 operaciones, una peor que la otra, pero que por suerte en la tercera le sacaron la prótesis. Pero que hay gente que murió y que ella admite.